yo en nombre de la corporación quiero felicitarles. También quiero felicitar a las entidades deportivas a las que ustedes pertenecen, porque sé que también ellos hacen un gran esfuerzo, lo hacen todos sus dirigentes, desde la parte de la directiva, así como los monitores y entrenadores. Son ellos los que les han inculcado a ustedes, bueno, pues la práctica del deporte, y son ellos los monitores, los entrenadores y los directivos de los clubes los que están cada día, bueno, pues encima de ustedes, bueno, pues en este caso aconsejándoles de que al deporte o en el deporte se pueden conseguir muchas metas que es sacrificado, pero que con esfuerzo se puede conseguir. Por lo tanto, reitero, les felicito a ustedes, pero también quiero felicitar a los dirigentes de los clubes, que algunos aquí nos acompañan hoy, a sus entrenadores y a sus monitores, porque seguramente ellos tendrán parte de culpa o mucha culpa de lo que ustedes han conseguido. Reitero, mis felicitaciones, mi agradecimiento, y además, bueno, que sepan que esta institución, independientemente de quién esté, bueno, pues gestionando lo que se gestiona dentro de un ayuntamiento, nunca se va a olvidar de que hay que apostar por el deporte. Hola, me llamo Silvia Camacho, represento el club de Suhari Karate de Tías y quedé subcampeón en el campeonato regional Pepe Pérez. Bueno, yo soy Raúl Fajardo, pertenezco al club de Karate Suhari y quedé campeón de Canarias en el pasado campeonato en octubre. Soy Abayomi Cabrera, vengo del club Suhari y quedé subcampeón en el campeonato regional Pepe Pérez. Porque mis padres conocían a mi profesor y desde pequeñito, desde los 3 años, empecé y no me he quitado, me gustó. Me llamo Cristina Betancor y pertenezco al club Balonmano Puerto del Carmen y hemos quedado subcampeonas del campeonato de España de balonmano. Bueno, yo me llamo Tilde Gasque y represento al club Balonmano Puerto del Carmen y quedamos subcampeonas de España y... Bueno, no sé. Les agradecemos también el apoyo que da para que nosotros viajemos y vayamos a las competiciones y todo. Felicitarles, ¿no? Pues por los éxitos conseguidos. Me imagino que no ha sido fácil, que ha sido duro, porque habrá, por parte de ustedes, se habrá puesto pues los esfuerzos necesarios para conseguir, bueno, pues los éxitos que han conseguido. Hacer deporte, bueno, pues es lo mejor que se puede hacer cuando uno es joven. Los que ahora, como yo, tenemos algunos años más, en aquellos tiempos pues también practicamos deporte, en mi caso el fútbol y la lucha canaria, era lo poquito que había, no había prácticamente nada más. Hoy en día en el municipio pues se practican prácticamente todas las modalidades deportivas y por lo tanto, bueno, pues para el ayuntamiento, para esta institución que cada año, desde muchos años, bueno, pues dedica en sus presupuestos una cantidad importante de dinero para las subvenciones que se le otorgan cada año a las escuelas deportivas y además donde se han hecho inversiones importantes en materia de instalaciones deportivas, se han hecho en estos años pasados y se continúan haciendo, porque lo que pretendemos o lo que se pretende por parte de la institución, siendo además esta una competencia propia de los ayuntamientos, es promocionar el deporte base. Tengo, bueno, pues el convencimiento de que ustedes en el futuro van a seguir esforzándose para conseguir otras metas en otras categorías superiores. Eso es lo que yo creo que va a ocurrir porque, bueno, pues me consta de que en el municipio tenemos deportistas, muchos deportistas. Es este uno de los municipios de la isla de Lanzarote que más dinero destina a escuelas deportivas y además creo que debemos estar contentos y orgullosos de las instalaciones deportivas que tenemos en el municipio. Sin que esto quiera decir que nosotros o quienes estén aquí en el futuro no vayan a apostar por contar con más instalaciones deportivas para que ustedes, cada uno de los deportistas del municipio, en las diferentes modalidades deportivas que practican, puedan, bueno, pues, realizar aquellas actividades que más les guste.